Otros años, ya en diciembre, teníamos presión importante de plagas, sobre todo de, de bolillera, que este año prácticamente no tenemos. Tenemos trampas que eh, anuncian los vuelos de las polillas para, para prevenir un poco la, la llegada de esta plaga y esto no está ocurriendo. Pero eh, cuando llueve, el suelo se ablanda, eh, estos insectos están como pupas abajo del suelo. En muchas ocasiones hemos encontrado polillas que por eh, dureza del suelo y alta temperatura morían antes de salir. Es decir, no ponían huevos y no teníamos problemas porque las polillas no salían. Ahora, con un poco de humedad en el suelo superficialmente al menos, eh, las polillas tienen la posibilidad de salir, comienzan a poner huevos y van a empezar las infestaciones. A partir de la primera quincena de, de enero ya vamos a tener varias plagas sobre los cultivos de soja. Lo primero es conocer su propio lote, porque puede haber llovido y como llueve en los años niña, que llueve muy mal, 5 milímetros acá, 60 allá y nada a, a, a 20 kilómetros, eh, cada lote es cada lote. Entonces el hecho de que haya llovido en algunos lotes no es para quedarse tranquilo con respecto a plaga, porque a pesar de la lluvia, cuando las raíces buscan profundidad, no encuentran agua en el perfil. Eso hace que la planta esté estresada. Y plantas estresadas soportan mucha menos plaga que eh, plantas que están fisiológicamente normales. Por lo tanto, la recomendación es monitoreen sus propios lotes, sepan cómo está su cultivo en cuanto a lo que es el estrés y en función de esto van a decidir si le permiten a las plagas un poquito de soga, es decir, le damos un poquito de rienda a las plagas porque el cultivo está bien. Ahora, si los folíolos de la soja a las 11 de la mañana están cerrados, ese cultivo está estresado, no soporta casi nada de plaga. El año pasado ya nos sorprendió la medidora en los cultivos de, de soja que tenían genes de tolerancia como la intacta y este año, eh, hace muy poquitos días, en Brasil eh, manifiestan que ya tenemos tolerancia de la oruga bolillera a cultivos de soja intacta. Por lo tanto, la soja esta que antes prácticamente no se monitoreaba, este año por favor, monitoreenla como un cultivo normal, por lo menos para saber qué es lo que va a pasar en Argentina. Bolillera y Medidora son las dos plagas que hace unos 20 años vienen siendo recurrentes, es decir, ningún año fallan, en mayor o en menor medida, pero son dos plagas que están. Eh, las teníamos restringidas a las hojas no t Ahora hay que monitorear todas porque no sabemos qué puede pasar con eh, cualquiera de las dos en Argentina con los materiales que tenemos y con las poblaciones de estas plagas que podrían ser diferentes a Brasil. No estoy diciendo que la, la bolillera sea absolutamente tolerante, estoy diciendo revisen los lotes, miren bien, monitoreen para saber cómo nos está afectando a ver si pasa algo parecido a lo que está ocurriendo en este momento en Brasil.